Algunos científicos, filósofos, artistas y demás pensadores ilustres han dado a la juventud miles de significados. Unos dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Otros aseguran que no es más que un estado de ánimo. En medio de cualidades y defectos, de la rebelión y de la osadía, de los excesos y la ignorancia, de la irresponsabilidad y el heroísmo con la que se califica a la juventud, es ella la que se ha encargado de escribir la historia del mundo, predominando en los jóvenes el futuro de las naciones. Son los jóvenes quienes han sido los protagonistas del cambio de la historia, de las reformas, las revoluciones y los principales iniciadores de la lucha por la paz. De esta manera, ellos dirigen el rumbo de la humanidad. Actualmente, cerca de 1.800 millones de personas en el mundo tienen entre 10 y 24 años de edad, lo que representa una tercera parte de la población mundial. Uno de los datos más impresionantes es que aproximadamente la mitad de esta tercera parte sobrevive con menos de $2 al día. Existen más de 100 millones de adolescentes que no asisten a la escuela, y 16 millones de mujeres adolescentes se convierten anualmente en madres. Dentro del sector salud, el 41% de las 6.000 nuevas infecciones diarias por VIH entre personas mayores de 15 años se presenta entre jóvenes. Hay en el mundo actual, en el presente momento, pues situaciones muy adversas para la humanidad. Es lamentable, creo yo, cuando nos ponemos a reflexionar que casi todo esto es producto de los mismos seres humanos. Es decir, todo este ambiente tan adverso no lo debemos a cataclismos, no lo debemos a cuestiones pues ajenas a nuestra propia voluntad. Yo creo que al mismo tiempo, al darnos cuenta de esto, tenemos que caer pues en la conciencia de que podemos hacer las cosas de otra manera, y son los jóvenes los que tendrán que ir ayudándonos y después implicarse cada vez más en crear una sociedad de no violencia, sino de fraternidad, de no injusticia, sino de justicia, y también en una sociedad pues en la que todos y todas podamos vivir dignamente. La situación social de la juventud contemporánea se encuentra condicionada por las coordenadas determinantes del mundo capitalista, mismo sistema que ha llegado a polarizar en grado extremo a la sociedad, concentrando la riqueza en manos de unos pocos, mientras reparte la pobreza entre los trabajadores. Gran parte de los jóvenes en el mundo comparten la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad y a un empleo seguro con remuneración adecuada,
así como a los servicios básicos de salud. De esta manera, el resultado de la globalización repercute entre los jóvenes, siendo víctimas del desempleo, de la violencia y del consumo de drogas, entre otros problemas. Son desafíos que pues nos retan a todos nosotros, porque la juventud en general está en un tiempo de confusión, sobre todo cuando no tiene trabajo, cuando no tiene educación, cuando muchos se han alejado de la familia o la familia de sus hijos, porque trabaja la mamá y el papá. Los hijos, saliendo de la escuela, pues se van al internet o se van a jugar o se van a diferentes lugares donde pues no tienen para ni para los juegos. Tienen que pues robar a veces o comenzar los vicios. Y cuando dentro del narcotráfico les ofrecen muy buen dinero, simplemente por trasladar un poquito de droga, se les hace fácil tener el dinero fácil. Añadiendo además que ante este panorama, la sociedad ve a la juventud como una esperanza bajo sospecha, que quiere decir que se espera mucho de ellos, pero a la vez se desconfía significativamente de los posibles y temidos desbordes juveniles. De esta manera, los jóvenes sufren diferentes formas de discriminación. En el presente, los jóvenes también se debaten entre el individualismo hedonista impuesto por los medios de comunicación masiva y la lucha por la inclusión social. Yo creo que es una de las grandes tentaciones, evidentemente, la del dinero fácil, la del dinero rápido. Hoy en día pues hay mucha susceptibilidad ante esto. No creo que sea nada más de ahora, desgraciadamente, pero ahora pues es mucho más amplio todo esto. Ahí yo creo que hay muchas cosas que tenemos que reflexionar, y junto con ellos hemos desarrollado, yo creo, por muchas razones buenas, pues más la tecnología, la ciencia, pero esto nos ha llevado a desplazarnos los seres humanos unos de otros. Ahora preferimos hacer con aparatos lo que antes hacíamos con personas, y esto ha resultado no solo en México, sino en América Latina, en el Caribe y aún en las grandes y ricos países de Europa, por ejemplo, pues la marginación de los jóvenes respecto al mercado laboral, y de ahí pues el grave riesgo de caer en actividades delictivas. Fíjate que actualmente hay una cultura de la cultura sin Dios. Esa cultura sin Dios es la que nos ha llevado a nosotros a vivir un humanismo donde la persona es el centro, cuando el centro debe ser Jesucristo, deben ser los valores evangélicos. Y por eso encontramos que ahora, dentro de la cultura sin Dios, ¿qué encontramos? Que el joven, al ser la persona el centro y no Dios como creador y padre, bueno, pues todo es válido, ¿verdad? Todo es válido. Los valores ahora, ¿cuáles son? Diviértete. El valor diviértete como quieras, porque la diversión es buena. El valor, ¿cuál es ahora? Pues si tú quieres vivir el libertinaje, vívelo. Cuando el valor del evangelio es responsabilidad, es trabajar por la justicia, trabajar por el amor, trabajar por la paz, que únicamente nos la puede dar Jesucristo. Entonces, los jóvenes ahora, en este momento, en este tiempo, tienen una gran responsabilidad. Haciendo frente al contexto social y económico, la juventud comienza a manifestarse con fuerza, aunque de forma espontánea. Por ejemplo, en Europa, particularmente en Francia, con el polémico contrato del primer empleo para los jóvenes, en el cual se estipulan 2 años de prueba y la posibilidad de quedar desempleado al cabo de ese plazo, siendo una disposición que solo beneficia a empresarios y daña a la juventud. En América, en Estados Unidos, se producen marchas y paros para lograr una reforma migratoria con el propósito de legalizar alrededor de 12 millones de emigrantes que corren el riesgo de ser expulsados, así como el reconocimiento de su trabajo en el país.
En Asia existen situaciones muy diversas. En algunos países existen dificultades políticas y los jóvenes no pueden expresar libremente su espíritu. En otras naciones, el estilo de vida consumista e hipertecnológico margina la vida espiritual y considera la fe como algo anacrónico. En otros lugares, en donde las comunidades católicas son minorías, se vive todo tipo de tensiones y persecuciones. África es un continente afectado por diferentes desastres naturales, inundaciones y sequía. Ante la perspectiva de la pobreza en general, de servicios sanitarios inadecuados y el trágico flagelo del SIDA, que no deja de sembrar dolor y muerte en numerosas zonas del continente, así como el racismo, la intolerancia religiosa, las sectas fundamentalistas, la sed del poder y el éxodo de jóvenes africanos merman el futuro de la juventud del continente. En Oceanía, el continente que se encuentra en el punto final del mundo, poseedor de una asombrosa riqueza natural, ha sido víctima de problemas ecológicos graves como la erosión, la deforestación, el derroche de los recursos minerales y marinos para alimentar un consumismo insaciable. Son los jóvenes que viven en las islas quienes han visto el aumento del nivel de las aguas y el efecto de la sequía desoladora. En América Latina y el Caribe se encuentran 106 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Es el mayor número de jóvenes registrados en la historia de la región, de los cuales un 39% son afectados por la pobreza. Alrededor de un 32% de la población, entre 12 y 24 años de edad, vive con factores de riesgo como la deserción escolar, la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas o problemas con las autoridades. América Latina y el Caribe es el área con la segunda tasa más alta de prevalecencia de SIDA en el mundo, después de África subsahariana, dando como resultado que 420.000 adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad viven con el VIH. Aproximadamente 25% de los jóvenes de la región están desempleados y no asisten a la escuela. Además, 30 millones de jóvenes trabajan de manera informal y en condiciones difíciles. En América Latina y el Caribe, las mujeres siguen enfrentando costumbres arraigadas de estereotipo de género, como la división de labores, así como la distribución desigual de las riquezas y la violencia. En el aspecto económico, las mujeres ganan 30% menos que los hombres, y a pesar de las reformas legales implementadas, prevalece la violencia sexual y doméstica.
América Latina es considerada una de las regiones más violentas del mundo, y esta se ha convertido en la mayor causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Entre los tipos de violencia que emergen en América Latina y el Caribe se encuentran las subculturas marginales o bandas y pandillas, que tienen como objetivo el narcotráfico, el robo, secuestro y asesinato, entre otros. Jóvenes desorientados que han perdido la ruta y que no tiene sentido su vida, pues se van a lo fácil, a lo material, a tener con qué comprar lo que ellos quieren, pero para su propio bien y aún temporal, porque ese bien se les acaba. Y creo que son muchos retos los que ahora se tienen. Considero que debería de lucharse mucho por los buenos valores desde la familia. Deberá también trabajar mucho la iglesia por cultivar los valores humanos y cristianos. Se les seguirá invitando a todos estos jóvenes comprometidos a que compartan un poco los valores que ellos tienen, tanto en lo humano como en lo cristiano. Otro de los factores que incide en la dinámica juvenil son las tribus urbanas, como los punks, emos, hippies, cholos, darks, metaleros y skaters, entre otros, que se presentan como una respuesta social y simbólica frente a la excesiva racionalidad de la vida actual y al aislamiento individualista en las que son sometidas las grandes ciudades. Pues esto que se suelen llamar las tribus urbanas o subculturas, ¿verdad? Algunas pues con ciertas características de mucha depresión o desilusión, tristeza, negatividad pues ante la existencia. ¿Cómo presentar el mensaje evangélico? Yo creo que nuestro trabajo como misioneros en primer lugar es acercarnos a todas las personas en cuanto a seres humanos. Más que tratarlos de cambiar a ellos, tratar de hacerles saber que pues que cuentan con otros jóvenes, con la iglesia entera, que los quiere, que los acepta, que tiene también proyectos que en los que ojalá pues se sientan ellos invitados a participar. A mí no me parece que lo primero sea ni empezar a decir que ese tipo de conductas están bien o mal. Lo primero pues es amar a la persona, ¿verdad? Y tratar desde ahí pues de trabajar para abrir nuevos horizontes. Por estas razones, la Iglesia Católica constata con preocupación las secuelas de la pobreza, la exclusión y la transmisión de valores de nuevos ambientes con fuerte carga de alienación, las nuevas propuestas pseudo-religiosas, la crisis familiar, la educación de baja calidad, la ausencia de los jóvenes en lo político, la corrupción, los suicidios, que cobran la vida anualmente de alrededor de 65 mil personas en América Latina, así como la migración y el uso indiscriminado y abusivo de la comunicación virtual. La situación que viven los jóvenes es, como en otras épocas, pero ahora con características muy especiales, siempre difíciles, ¿verdad? Porque, pues sobre todo ahora con los factores, elementos que encontramos de un materialismo, relativismo, todo lo que vive el mundo de hoy y los creyentes. Y para ellos, pues está ahí un mundo, diríamos, muy atrayente, pero vacío de valores. Pero indudablemente que es una fuerza que a muchos de ellos los atrae, ¿verdad? Vivir la vida rápido, lo más fuerte posible en experiencias, límite. Y ahí es donde entra también para todos ellos la oportunidad de encontrar este mensaje que siempre es nuevo, pero que implica hoy presentárselos con los medios adecuados, que es la persona sobre todo y la obra de Jesús. De acuerdo con la dinámica demográfica, México puede considerarse un país joven, en pleno tránsito a la adultez, donde residen 20.2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 9.8 millones son adultos jóvenes. Algunos factores
como la recurrencia de las crisis económicas internacionales, la precarización del mercado de trabajo, la compleja situación de seguridad y la creciente amenaza a la sustentabilidad del medio ambiente, se han encargado de inquietar el desarrollo nacional. Yo pienso que mira un poco, hay que ver un poco lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo tengo la impresión que la sociedad mexicana, hasta hace poco tiempo, tenía como fuerza principal una cohesión muy grande alrededor de valores del respeto de la persona humana, de la vida. Y esos valores nos venían precisamente de la fe, que era una fe compartida. No digo que todos los mexicanos tenían todos la misma fe, no es eso, pero fundamentalmente sí, la mayoría de los mexicanos compartían esta fe, y con la fe, los valores relacionados con la fe. Y esa se hacía a través de una transmisión en la familia, en la parroquia, bueno, en la sociedad. Y entonces yo pienso que eso es el valor de la sociedad mexicana. Lo que está es muy lamentable, muy, muy serio, dentro de la familia en particular. Muchas familias ya no ofrecen a la nueva generación, muchos papás, bueno, ese capital de valores que ha sido la riqueza. Otro de los problemas de la juventud es la migración, siendo un fenómeno que se presenta especialmente entre los jóvenes mexicanos, ya que una de cada cuatro personas nacidas en México que reside en Estados Unidos tiene entre 15 y 29 años de edad. En México, cerca de la mitad de la población entre 15 y 24 años de edad se dedica a trabajar, aun cuando las condiciones de la economía nacional e internacional son inestables y precarias, ocasionando la contracción del trabajo formal y dificultando la generación de nuevos empleos. Es así como la juventud, ante la necesidad de obtener con urgencia recursos, ha fortalecido el sector laboral informal. Aunado a esto, además de las adicciones, entre el tabaco y el consumo del alcohol, se encuentran la exposición a peligros crecientes, como la violencia y los accidentes, elementos que constituyen la principal causa de muerte entre los jóvenes. Muchos jóvenes ahora no saben exactamente quién les está educando. Se educan escuchando
la televisión, internet, bueno, muchas fuentes, pero no siempre esos medios transmiten los valores y los hacen experimentar, porque no es suficiente de tener una idea, hay que vivir la experiencia. Y entonces, prácticamente, hay muchos jóvenes que ya no saben el rumbo de su propia vida, no son bien educados. Es por eso que caen en la trampa del dinero fácil, del sexo fácil. Piensan que no tiene esa fuerza que, don, que en el pasado daban la experiencia de los valores fundamentales de una vida humana, del respeto de la vida, etc. Y entonces también hay malos educadores, hay gente criminales que hacen como una perversión de los jóvenes. Y bueno, yo pienso que es muy fácil de caer en la trampa de estas cosas, y eso crea un ambiente de violencia. Hoy hay cantidad de jóvenes muy tristes, muy apagados, arrodillándose ante ídolos. La computadora, a veces se la pasan horas chateando. Eso no llena. Son medios que hay que usar, pero con mucha moderación. Hoy hay muchos jóvenes llenos de tristeza, porque se les ha dicho que el sexo llena. Y el sexo no, el sexo es un don grandísimo de Dios, pero no es para entregar la vida. Que sepan y que no le tengan miedo, aunque vaya contrario a muchos medios de comunicación que buscan el placer por el placer. Que sepan que la castidad es lo más bello, porque castidad significa entregar el amor, entregar la persona. La violencia y las adicciones parecen ser las amenazas más grandes que enfrenta la juventud en México. De acuerdo con la última encuesta nacional de adicciones, del 2002 al 2011, el consumo de marihuana creció al triple. Entre las mujeres adolescentes, el consumo de cocaína creció al doble en los recientes 3 años a nivel nacional. Del 2008 al 2011, el número de adictos pasó de 450.000 a 550.000. Todos estos datos hablan de la situación tan lastimosa en la que se encuentran los jóvenes, siendo una realidad de desamparo, riesgo y vulnerabilidad, que en medio de tanta desdicha son orillados a formar parte del mundo de las adicciones. La falta de empleo es también una de las situaciones que más afecta a nuestra juventud mexicana. De acuerdo con el Panorama de Educación 2012, México se mantiene como el tercer país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con el porcentaje más alto de ninis, y solo superado por Brasil y Grecia. Los ninis son jóvenes entre 14 y 29 años de edad que no trabajan ni estudian. Esto nos habla también de que los jóvenes, por falta de oportunidades, están dispuestos a ingresar a las filas del narcotráfico. Así se introducen a las diferentes células, mismas que se encargan de reclutar a los jóvenes que no tienen trabajo y que han sido rechazados por los centros educativos. Jóvenes que son utilizados por estas bandas como halcones, así como en la participación de atentados o disturbios, ocasionando incendios de autos en los llamados bloqueos. Y bueno, yo pienso que es muy fácil de caer en la trampa de estas cosas, y eso crea un ambiente de violencia. Yo pienso que nuestra sociedad, hay en la sociedad muchas personas que no son suficientemente responsables de esta situación, a todos los niveles, y que prácticamente se desolidarizan del futuro de la sociedad mexicana. Cuando una persona también en su propio trabajo, en su propia vida, se deja corromper,
por el dinero, por la falta de valores, entonces sí, se rende responsable de la violencia que puede existir en la sociedad. Y hay al final muchas víctimas. Yo digo víctimas los que cometen estos hechos criminales, pero también los que son víctimas de los criminales también. En mi opinión, todos son víctimas de una situación y entonces hay que rescatar los valores de esta sociedad para poder salvar esta sociedad. Yo creo que hemos de acompañar a nuestros jóvenes en descubrir los caminos concretos para vivir su fe. Porque en ese proceso de increencia o de desacralización, no es que se niegue explícitamente la fe, nada. Lo que pasa es que cada día parece que fuera más irrelevante. En esta presentación de la sociedad, donde los valores son otros y donde las expresiones son distintas, parecería que la fe se vuelve irrelevante. Y llega un momento en que, bueno, prescindir de Dios parece una consecuencia lógica. Y entonces hemos de apoyar al joven para redescubrir los nuevos caminos, para ver que de verdad encontrarse con Cristo es buena noticia. En medio de todas estas noticias que nosotros tenemos, este encontrarnos con Cristo es de verdad buena noticia, que puede transformar nuestra vida y enriquecerla y hacerla brillar y ser fermento de nueva cultura y de nueva presencia y esperanza. Ante esta realidad que vive la juventud en el mundo, la Iglesia invita a los jóvenes a ser discípulos misioneros en medio de su entorno y a hacerse presentes en todas las situaciones, dando testimonio de que sí es posible ser fieles a Dios y a sus mandatos en medio del mundo y de la sociedad en que se vive. Jóvenes que están aquí presentes en el Congreso responden a los grandes retos que el mundo les presenta: el reto de la violencia, de la muerte, de la droga, de la inseguridad, retos que están presentes en la vida ordinaria de cada uno de los jóvenes. El Papa Benedicto XVI nos pide que enfrentemos estos retos con valentía, que no nos dejemos amedrentar por el mal, que pongamos a Cristo como nuestra fortaleza para llegar a todos los jóvenes, a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Ellos son un factor importantísimo. Como decía hace un momento, los jóvenes, para evangelizar a los jóvenes, son la fuerza más importante. La población actualmente en México es mayoritariamente juvenil. Y los jóvenes viven, los jóvenes tienen una importancia fuerte en ese sentido. Yo creo que ellos, desde su ilusión, su entusiasmo, su juventud y su carisma propios, pueden ser para la Iglesia y para la sociedad ya un instrumento de transformación, de renovación constante. Que sus sueños y anhelos sean los de Cristo, que sus esperanzas sean también unidas a las del Señor, para en comunión con toda la Iglesia, con los obispos, pues puedan renovar, puedan fortalecer el trabajo misionero de la Iglesia en México y en el mundo entero. Los jóvenes son invitados a vivir su proceso evangelizador, renovando constantemente su encuentro con Jesús, mediante la escucha de la palabra, la práctica de los sacramentos, así como participando en la religiosidad popular. Estos elementos permitirán al joven misionero anunciar la palabra de Dios en el mundo que tiene sed de él.
joven en el proceso evangelizador es ante todo como discípulo misionero de Cristo. Esto es, discípulo para que primero el joven esté con Cristo, se llene de su palabra, se alimente con la Eucaristía, y misionero para que pueda compartir este mensaje con otros jóvenes. Este papel evangelizador del joven lo adquiere desde su bautismo y por lo mismo se convierte en un gran misionero dentro de la iglesia. Se compromete a ser discípulos que a su vez hagan discípulos a otros jóvenes. Así que en este evento, en este congreso que tenemos el día de hoy, los jóvenes se podrán alimentar tanto con la palabra como con la Eucaristía para llevar a Cristo a los demás. Entonces, los jóvenes están llamados a hoy a entregar sus vidas, porque la misión no nomás es ir a predicar, la misión consiste en dejar, por el amor de Dios, casa, padres, hermanos, hermanas, hijos, etc. E ir a donde Dios lo lleve a uno, que a veces es en la intemperie, ¿verdad? Pero en la belleza de la fe a veces oscura y luminosa a la vez. Entonces hoy los jóvenes necesitan tomar conciencia de su ser misioneros, sobre todo en circunstancias que vivimos de un mundo pues tan difícil, donde parece ser que no hay ambiente cristiano, incluso es anticristiano el ambiente. Ahí es donde necesitamos la fuerza, la audacia de la juventud. Los jóvenes actualmente tienen un papel importante en la misión, un papel que habla de fortaleza, habla de esperanza, y un papel que habla también de dejar muchas cosas, dejar a veces sus seguridades, dejar sus ambientes, sus familias y lanzarse a la misión adyentes. Los jóvenes tienen que dar mucho, pueden dar mucho, lo están haciendo ya y creo que pueden hacer mucho más. Yo creo que nuestras actitudes, la actitud del joven misionero, primero, debe ser una persona que no tenga miedo, porque de lo contrario no va a poder llevar a cabo la misión. Debe de ser con una actitud de oración, una persona de oración que vive en comunión con el Cristo vivo, sabiendo que nosotros solamente somos sus instrumentos y que Él pondrá, como decía el Señor a los profetas, sus palabras en nuestra boca. Joven de oración, joven alegre, tiene que transmitir un evangelio alegre, tiene que ser pues una persona que contagie su alegría de ser misionero sin fronteras. Una actitud también de comunión, buscando amigos, buscando unidad. Considero que en estos congresos que yo he asistido, prácticamente del 91 hasta ahora, he visto que muchos asisten precisamente por eso, para conocerse con más, para compartir su alegría, para compartir su experiencia de fe, su experiencia de Dios en su vida. La SOMPE México, a través de la obra de la propagación de la fe, dirige y orienta el programa de la Liga Misional Juvenil, que tiene como objetivo encaminar a la juventud hacia una entusiasta y sostenida respuesta al desafío de la evangelización. El programa de la Liga Misional Juvenil nace a partir, en un primer momento, de la obra de San Pedro Apóstol, ligada mucho al trabajo y animación de las vocaciones nativas. Después de unos años, en nuestro país, en México, se hace un programa auxiliar de la obra de la propagación de la fe, pidiendo exclusivamente que sean los jóvenes quienes animen, quienes impulsen y quienes lleven el espíritu misión universal en todos los sectores del pueblo de Dios. La Liga Misional Juvenil es una fuerza viva de las obras misionales pontificio-episcopales de México, porque con su audacia, juventud, iniciativa, responsabilidad y amor a la Iglesia, los jóvenes colaboran en la ardua tarea de la misión de llevar a Cristo a todos los rincones de la tierra.
La Liga Misional Juvenil en México impulsa proyectos grandes como son precisamente este, el CONAJUM, que desde las horas misionales pontificio-episcopales, con la diócesis sede de cada congreso, ¿verdad?, prepara, anima, fortalece e impulsa la vivencia de los congresos. También tiene marchas misioneras nacionales, tiene campo misión nacional, campo misión internacional, cursos de animación misionera, y jornadas misioneras y otras actividades propias de cada grupo en cada diócesis. La Liga Misional Juvenil es un instrumento propicio y fecundo de la SOMPE para que los jóvenes se decidan a dar la vida por la misión. Así los jóvenes dan respuesta a los problemas del mundo, que solo a través del camino, verdad y vida que es Jesús, dan solución efectiva a su propia existencia. Los jóvenes que buscan el bien son mayoría. Las personas de nuestro México y del mundo que buscamos poner a Dios como centro de nuestra vida, somos la mayoría. Y por eso podemos enfrentar los grandes retos que el mundo nos propone con una seguridad de que Cristo nos acompañará hasta el final de los tiempos. Por eso invito a los jóvenes a vivir intensamente este congreso, que ayudará a fortalecer nuestros lazos de amor con Dios y amor con los hermanos. Como todos los jóvenes y todos los demás, tenemos el doble papel de discípulos y de misioneros. Por una parte, tenemos que aprender siempre de Jesús, y los jóvenes están en un momento de la vida en donde este aprendizaje se vuelve crucial para el resto de su vida. Pero también, a fin de cuentas, jóvenes son inquietos y quieren compartir aquello que van recibiendo. Creo que el principal reto como evangelizadores es hacer una pastoral más ad hoc, hacerla más de acuerdo a la realidad, ¿no? que la palabra del Señor llegue a ellos, pero de una forma más interesante, más atractiva, que les pueda llamar la atención. Creo que nuestro principal reto para nosotros es hacerla interesante a ellos, pero primero nosotros tenemos que entenderla para hacerla llegar a ellos. Y para creo que sí hay una urgencia muy importante hacia los jóvenes de que sientan la palabra de Dios y que la hagan viva. A mí, en manera personal, como seminarista, quisiera que todos participaran de eso, porque es algo que te llena, una energía que no puedes detener. Es algo que se da y te hace moverte y cantar y bailar, y te llena a ti espiritualmente. Les digo a los jóvenes que se animen también a ser misioneros hacia afuera, no solamente en sus escuelas, en sus ambientes, ahí donde se encuentran, sino que si Dios los llama, que se le pongan de frentecito a Dios, a Jesucristo, y que le digan: ¿qué quieres de mí? Y si los llama, que no tengan miedo a entregar su vida, ya sea en la misión, por un año, por ejemplo, por 3 años, o si les llama a entregar su vida para siempre, pues que vean en qué instituto misionero o en qué parte, y que sepan que yo ya tengo 38 años de sacerdote y no me he decepcionado, que Jesucristo no decepciona, sino que cada día va llenando más el corazón. Y ánimo a todos los jóvenes, porque Dios, que es joven, los llama a darnos, a que vayan a anunciar ese Dios joven. La historia nos ha mostrado cuántos jóvenes, por medio del generoso don de sí mismos y anunciando el Evangelio, han contribuido enormemente al reino de Dios y al desarrollo de este mundo. Uno de estos ejemplos lo encontramos en Juana de Arco, una santa que a los 17 años de edad encabezó el ejército real francés y a los 19 años murió entre gritos y rezos a Jesús. En 1909, Juana de Arco fue beatificada y en 1920 fue canonizada. En este mismo año fue proclamada patrona de Francia y celebrada como heroína nacional
y unificadora del pueblo francés, papel que realmente desempeñó en su tiempo. Encontramos también a Santa Catherine Tecahuita, quien sufrió persecuciones por parte de su tribu a causa de haberse bautizado y convertido a la religión católica. Fue un testigo del Evangelio y un instrumento de la primera evangelización. Se caracterizó por su vida penitente y por su amor a la Eucaristía. Santa Teresa del Niño Jesús es considerada una de las más grandes maestras de la espiritualidad. Es doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Entró al convento a los 15 años de edad y murió cuando tenía 24 años. Su doctrina y su ejemplo de santidad han sido recibidos con gran entusiasmo por todas las categorías de fieles de este siglo y también más allá de la Iglesia Católica y del cristianismo. Al cumplirse 100 años de su muerte, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia por la solidez de su sabiduría espiritual, siempre inspirada en el Santo Evangelio. Joven es San Felipe de Jesús, quien entregó su vida por Cristo en el Japón a los 24 años de edad. San Luis Gonzaga fue nombrado patrón de la juventud cristiana, quien murió en Roma a los 23 años de edad, dando su vida por los demás hasta el final. Ya en el siglo XX, de la beata Chiara Luce Vedano, una joven de inmensa generosidad, que ofreció el dolor de su enfermedad por amor a Cristo y por la salvación de la humanidad. Por tal motivo, la llamada misionera sigue incesante, porque son los jóvenes los que heredan el patrimonio de la fe, y solo en ella podrán enfrentar los retos y desafíos de este tiempo. Decirle a los jóvenes, jóvenes, ustedes son el rostro joven de la Iglesia, ese rostro alegre de Cristo que nuestro mundo necesita. A los jóvenes de México, a los jóvenes misioneros, lo que les comparto y lo que les invito es a ser
en el mundo hombres y mujeres llenos de esperanza, que no tengan miedo, que no tengan miedo a ser auténticos, que no tengan miedo a hablar de Cristo, que no tengan miedo a ser como Cristo, que se arriesguen, que este clima que vivimos de inseguridad, de violencia, que este clima, este ambiente complicado, difícil a nivel social, a nivel político, a nivel económico, muchos estratos pues en la sociedad, que los jóvenes sean realmente hombres y mujeres llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de fortaleza, porque en su corazón vive y late la fuerza del Evangelio, la fuerza de Cristo. A los jóvenes, en estas situaciones que vivimos de violencia, de muerte, de injusticia, de desigualdad, yo los invitaría a que vean que vale la pena entusiasmarse y afectarse, dejarse afectar por Jesucristo para que vivan apasionados, porque Él no defrauda. Y los invito a todos a que reaviven lo que recibieron en el bautismo, ser misioneros, porque la iglesia nació misionera. Liga Misionera Juvenil y para todos los jóvenes misioneros de México y quienes están escuchando pues este mensaje, para todos ellos, que le digan sí al Señor, que le digan sí a Jesús, que le digan sí a la misión y que sigan mostrando el rostro joven de la iglesia que se requiere, sobre todo en los tiempos tan difíciles para nuestra sociedad y también para el mundo entero. ¡Liga Misionera Juvenil! ¡Por la salvación de todo el mundo! Ayudemos al Papa con las misiones.